Hoy en Centro de la Olla estaremos con un gran invitado. Y repetimos esto de grande, pero no por el tamaño, sino por la trayectoria que tiene. De chiquito comenzó haciendo jueguitos en la boutique, vivió en la misma cancha de Talleres, luego su paso por Racing de Córdoba, por Talleres, por todo el interior, por todo el ascenso. El invitado de hoy es Gustavo El Sapito Colioni. Bueno, Sapo, contale un poco a la gente qué vas a cocinar hoy. Hoy voy a hacer bife de chorizo a la napolitana con papas fritas. Excelente, vamos nomás. Vamos. Hoy cocinamos en Centro de la Olla bife de chorizo a la napolitana con papas fritas. Necesitamos 2 bifes de chorizo, 300 gramos de papa, 50 gramos de mozzarella y un tomatito perita. ¿Sí? Lo vamos a condimentar con orégano, sal y pimienta a gusto. Muchas gracias entonces por venir, Gustavo, por estar con nosotros. No sé cómo, técnico de Central, ¿has visto que sos de Central Córdoba, Santiago del Estero? De Central Córdoba, Santiago del Estero, sí. Ahora me tocó perder la categoría y ahora, bueno, me han pedido que siga para armar el equipo, pero hoy está esa chance de los 40 equipos que a lo mejor se da, pero si no, de todas maneras vamos a tratar de hacer lo mejor para que el equipo vuela a la B Nacional. Tenemos muchas cosas para preguntarte, tenemos un cuestionario preparado. Sí, un cuestionario preparado con muchas preguntas, vamos a ver si la podés responder, sí. Si te animas a responderla. No, ¿te animas a responder absolutamente todo? A Dios le tengo miedo. ¿Sí? Sí, ya las preguntas. Bueno, ¿te gusta la cocina? ¿Te gusta cocinar? No me gusta cocinar mucho, pero he estado en muchos lugares solo, en esto del fútbol, y hay 2 o 3 cosas que uno... No ha echado. Hace que son las cosas más fáciles, un bife, un tomate, una papa hervida para hacer puré. Una vez tenía que invitar a alguien a comer, entonces aprendí a hacer una carne al horno con papas, con verdura al horno, así, y la verdad es que me salió bajo. Bueno, empecé a cortar la... ¿Cómo tiene que cortar la papa en el muñeco? Cortar las papas tipo bastón, para hacer las típicas y clásicas papas fritas. Bueno, tiene que ser una base, ¿no? Era una base para... Sí, mejor. Ahí estamos locos, no, me parece que fue muy... Mira, con eso vos, ahora eso lo usé de base. Ahí está. Y ve, corta mejor. Ahí está. Y te guarda que está muy afilado el cuchillo, ¿eh?